realmente enfrentamos un rival que nos taponó las llegadas, que se paró muy bien, que hizo un gran trabajo y que cuando no pudo, pues cortaba con falta y obstaculizaba un trabajo de intensidad que queríamos poner. Contentos, felices, fue un gran esfuerzo. Nunca ha sido fácil contra Chico, ni allá ni aquí, y se demostró que hasta el final intentábamos, se intentó con intensidad. El primer tiempo costó, pocos espacios, pero bueno, terminamos ganando, que es lo más importante. Hoy enfrentamos a un Chico muy bien parado, muy bien conformado, agresivo, con buena tenencia de balón y con muy buenos jugadores, así que hemos empezado bien y eso nos deja satisfechos. Me parece que para empezar, Santa Fe necesitaba ganar un partido. Había muchos jugadores nuevos que estaban viviendo el estrés del miedo escénico de iniciar un torneo, de mostrarse ante su gente. Hoy la gente nos acompañó y nos apoyó, y creo que el equipo se sintió bien. Que el rival lo incomodó, claro, el rival nos incomodó por momentos, especialmente en la primera parte. En la segunda, pues en contraataques, pero generalmente el equipo mostró lo que a mí me gustó, un equipo con ganas de ganar. Hoy no se jugó mal, se jugó un muy buen partido, no como esperábamos, porque Boyacá Chico hizo bien las cosas y bueno, seguir trabajando para las competencias que se vienen y qué rico comenzar así. Eso es fútbol y los partidos terminan hasta que el árbitro ya lo pite. Minuto 48 con un segundo y nos hacen el gol, ya no hay tiempo de reaccionar. Entonces nos vamos con las manos vacías después de haber hecho un buen esfuerzo. Partir para hacer presión, después posesión y ser punzante, meter goles. Hoy tuvimos para Guasón tiene unas dos claras, entonces de hacer como completos, defender bien pero también definir. Tuvimos chance clara para poder ganar el partido, o si no por lo menos llevarnos algo. Lastimosamente no quedamos sin nada. Por momentos muy buena posesión, pero en el segundo tiempo no perder tanto la pelota saliendo. Nosotros volantes, a veces peloteamos mucho, ¿no? Es un equipo que está preparado para recuperarla, pero también para tenerla.